El día martes 8 de mayo se realizó la juramentación del municipio escolar en presencia del director de la UGEL Puno y algunos funcionarios de la municipalidad, actividad que se desarrolló en el auditorio de la comuna local. Que tiene mucho significado, ¿no? Es juramentar a los alcaldes y a los regidores de los municipios escolares, y con esto también valorar el verdadero compromiso y la intención que tienen los municipios en la escuela, que es hacer un ejercicio de la ciudadanía y practicar la democracia desde nuestras instituciones, ¿no? Porque estos alcaldes han sido elegidos a través de un proceso. David Cornejo Mamani, director de la UGEL Puno, señaló que un total de 120 instituciones educativas se hicieron presentes en dicho acto de juramentación, donde recibieron la medalla de la Municipalidad Provincial de Puno como reconocimiento al rol que cumplen. Básicamente han venido las instituciones de la zona urbana del distrito de Puno, tanto públicas como también particulares, de los niveles inicial, primaria y secundaria, y tenemos aproximadamente unas 120 instituciones que el día de hoy han participado, y hemos tenido un lleno total en el auditorio de la municipalidad. Los estudiantes quienes juramentaron en la Municipalidad de Puno ahora representan a todos los estudiantes, y que es bueno practicar la democracia desde las instituciones educativas, indicó el director de la UGEL Puno. Por lo tanto, ahora representan no solamente a cada uno de sus compañeros en las instituciones, ¿no?, sino que van a tener que ejercer diferentes acciones para mejorar la gestión y, por lo tanto, las diferentes formas de aprendizaje y convivencia que tienen los escolares en cada una de sus instituciones, ¿no?